Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya. Buenas noches. Hola, buenas noches, Edgar. Buenas noches a los que ya están por aquí. Bueno, vamos a dar ya inicio a la sesión número 16 y última sesión de su diplomado de marketing digital. Vamos a la mayoría. En este momento, pues son las 8 en punto. Vamos a esperar unos 2, 3 minutos y empezamos. Pero gracias a los que ya están por aquí puntuales, bienvenidos. Bien, hoy sí vamos a iniciar. Buenas noches a los que ya se incorporaron, no fueron muchos, pero vamos a comenzar en honor a la puntualidad y en honor al tiempo, ¿verdad? Porque tenemos todavía algo de teoría que poder conocer y aprender para que podamos dar un buen cierre a este diplomado que en lo personal ha sido un grupo muy participativo y yo me voy contenta, ¿verdad? Así que desde ya felicitarlos por haber llegado hasta el final. Espero encontrármelos en el segundo módulo y si no, pues con el colega que estén, estoy seguro que van a saber aprovechar estas 16 horas adicionales que vienen para poner en práctica en sus negocios o en sus trabajos, ¿verdad? Vamos a comenzar ya y bueno, primeramente hacerles el recordatorio que no dejen de hacer el examen final. Yo entendí que la mayoría ya lo había trabajado según lo que vi ahora en el grupo de WhatsApp. Si hay alguien que no lo haya hecho, pues que no lo vaya a olvidar hacer. Y si no, pues hagamos caso omiso a este comentario si ya lo hicimos. Voy a seguir esperando para tomar asistencia. Así que les voy a compartir en este momento la presentación. Vamos a ver. Ayer básicamente terminamos de ver la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Eso creo que no quedó ninguna lámina pendiente. Vamos a ver, solo voy a revisar que no haya quedado ninguna. Yo creo que todas las vimos, según mi acuerdo. Y tendríamos que estar viendo este día, identificar el objetivo de la campaña y lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Y con eso finalizamos. Vamos a ver, solo quiero dar una última chequeada porque ayer nos habíamos, bueno, vimos lo de la estructura. Vimos que el Facebook Ads. Vimos
las ventajas de las plataformas, estuvimos viendo también la estructura del Facebook Ads en 6 pasos, si esta sí la terminamos, cuántos anuncios se pueden poner por campaña, si la terminamos. Entonces estaríamos viendo identificar el objetivo de la campaña. Es el tema 15, presentación número 15. Y la presentación 16, que corresponde a lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Ya les voy a compartir, que no me dejan, permítanme. Bien. Ahí está. Tema 15. Primero y antes que nada, hemos venido, ¿verdad?, hablando de los objetivos, de la importancia de plantearlos para como tener esa dirección correcta de qué es lo que queremos lograr y saber también qué es lo que vamos a medir. Entonces no podemos partir si no tenemos objetivos. Vimos un poco sobre el método SMART para poder también saber para qué nos van a servir los objetivos. Entonces, para hacer un recordatorio, vamos a conceptualizar qué es objetivo. Aquí se los pongo en pantalla. Como objetivo se denomina el final al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino, fin o meta. Como por ejemplo lo que nosotros empezamos a hacer cuando empezó el curso, ¿verdad? El primer día de clase, pues el objetivo principal creo que era pues terminar el curso con éxito, ¿verdad? Y podemos decir que los específicos era pues aprender sobre el marketing digital y otro específico podría ser poner en práctica todo lo aprendido, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegamos a la sesión 16, quiere decir que ustedes ya han cumplido ese objetivo que ustedes tenían. Cumplieron, llegaron a su fin, llegaron a su meta, ¿verdad? Cumplieron lo que ustedes se habían propuesto. En el trayecto se fueron quedando personas por motivos diferentes, unos ya no se conectaron, otros ya no pudieron, otros no hicieron los laboratorios, y eso también es parte del cumplimiento. Es decir, ustedes para poder lograr ese objetivo y poder llegar a su fin, tuvieron que hacer varias cosas, además de conectarse a la clase, estar trabajando la plataforma, ¿verdad? Cumplir con los 60 minutos conectados y una serie de cosas que les han pedido para que culminen y hagan positivo este logro. Entonces, eso es lo que básicamente nos dice que es objetivo. Ahora veámoslo como objetivos en una empresa. Los objetivos en una empresa en general son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresado en las expectativas futuras, lo que esperan. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategia, procesos y estructura que ésta va a adoptar. Por lo general se presentan claramente para el conocimiento de los empleados y de los clientes. Ahora voy a hacer una pregunta acá. ¿Por qué se le presentan los objetivos o por qué se le da a conocer a los empleados y a los clientes los objetivos de la empresa? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes que las empresas, veámoslo por el lado del colaborador primero? ¿Por qué cuando nosotros llegamos a una empresa, lo primero que nos dicen es, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, estos son nuestros valores y estos son los objetivos que perseguimos? ¿Por qué las empresas hacen eso? A ver, cualquiera puede dar su aporte. Vamos a ver, Noemí. Yo pienso, Lee, que cuando llegamos a una empresa, más como colaboradores, como colaboradores, perdón, siempre nos hacen conocer la visión, misión, todo lo de la empresa para que nosotros los podamos poner en práctica y que, digamos, a la hora de hacer el trabajo podamos hacerlo de la mejor manera posible, tomando en cuenta todo lo que es la visión y misión y los objetivos que la empresa tiene. Esa es mi opinión. Ok,
Gracias, Noemí. ¿Alguien más? Vamos a ver, Beatriz. Ah, pues, en mi opinión, como empleado, siempre como que las empresas nos presentan como la misión y la visión, objetivos para ayudar a la empresa a poder alcanzarlos, para saber qué es lo que la empresa pretende llegar, qué es lo que desea y cuáles son sus objetivos, para que como empleados no estemos como desubicados de qué es lo que quiere la empresa y desubicados de qué es lo que nosotros como empleados buscamos. Exacto, Beatriz. Gracias, dice William, para saber a qué rumbo vamos, dice. Unirnos y caminar en la misma dirección. Es correcto. Todos los aportes son muy válidos, muy valiosos y estamos en la misma, como en la misma sintonía, estamos haciendo match con estas respuestas. Básicamente, ustedes lo han resumido, ¿verdad? Las empresas nos comunican a nosotros como colaboradores cuáles son esos objetivos, esa misión y visión que persiguen. Primero, cuando vamos a ya ser contratados, porque lo hacen con la finalidad de que, mire, se va a subir el caballo y lo va a montar con nosotros, esa es su oportunidad de decir sí o no, ¿verdad? Porque ahí vamos, en esta dirección, como dice William, este rumbo va a ir con nosotros porque necesitamos a alguien que vaya alando la carreta conmigo y no que se suba y que espera que otros le empujen, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante porque de aquí partimos para entonces saber el por qué los clientes lo conocen. Eduardo, creo, o por qué lo tienen que conocer. Eduardo también quiere dar un aporte. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Hace años un gerente de la empresa a la cual yo pertenezco me contó una historia de Cuéntame. cómo se un gerente Ajá. cómo se manejaba una empresa en la visión y la misión. Él decía de que en un lugar habían encerrado una cantidad de monos y a todos los monos los bañaban y les ponían una banana en la parte de arriba. Entonces todos los monos querían agarrar la banana. Cuando agarraban la banana, los bañaban. Entonces, poco a poco fueron quitando del grupo cada uno de los que estaban dentro de los monitos y ponían uno nuevo. Cuando venía uno nuevo, quería agarrar la banana, pero todos los demás lo detenían. Porque ya había una estructura, me decía. Entonces, cuando se cambió completamente el grupo de monos, decía él, todos los demás nuevos ya sabían las reglas del juego. Entonces, dice que es la misión y la visión dentro de una empresa. No importa el tipo de personas que estén adentro, pero todo el nuevo que viene tiene que adaptarse porque los demás ya están adaptados. Entonces él me decía, esa es la misión y la visión que tenemos que presentar a cada empleado, que se adapte y que no haga algo indebido porque los demás lo pueden guiar. Esa fue nada más la anécdota o historia que él me contó para que entendiéramos cómo era la visión y la misión dentro de una empresa. Miren qué interesante el ejemplo, ¿verdad? Los nuevos que llegaban ya sabían a lo que iban y algunos decidían no pelear por esas bananas y otros sí, Exacto. ¿verdad? Entonces, él decía de que los equipos de trabajo son de esa forma. El primer equipo de trabajo van a tener discordia, decía, y entonces se empiezan a crear la estructura. El próximo, cuando se va uno y ingresa uno nuevo, a ese se le enseña como a los demás, y si el dueño o el gerente no está pendiente, los mismos compañeros lo van a alinear porque saben de que hay una estructura. Correcto. No importa que poco a poco la empresa cambie, las personas, pero cada puesto de trabajo ya tiene bien referente cómo tiene que dirigirse. Entonces, todos van a seguir a la misma misión y visión que la empresa tiene, pero es una forma de crearlo. Él comentaba de esa forma. Correcto. Y fíjese qué interesante la anécdota porque así como también hay gente que se va a alinear a la estructura, hay gente que probablemente no se alinee. Y esa gente a veces también como líderes hay que ser súper alerta, ¿verdad? Y también tener como ese plan B, ¿verdad? Cuando estas personas no van con nosotros en esa dirección, tanto elementos como para bien como elementos para mal, ¿verdad? Cuando hay una persona que no se detecta y se logra meter en el equipo y es una persona que me contamina el equipo, me puede ocasionar problemas en este camino que llevo como empresa. Es decir, puede ser una piedra de tropiezo o un obstáculo para que los demás vayan en el rumbo que queremos y cumplamos con esos objetivos. Ahora, es importante
factores lo conozcan precisamente porque de eso dependerá que el cliente también nos tome a nosotros como la opción principal. Porque si el cliente tiene claro qué rumbo es el que lleva la empresa, yo voy a ser su primera opción. Entonces, normalmente, si se fijan, las empresas en la entrada tienen esa parte de, más que todo, la misión y la visión, tal vez no los objetivos tan internos, pero con la misión y la visión creo que queda bastante claro qué persigue una compañía y los clientes, precisamente para que el cliente sepa que, cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestro destino, cuál es la meta que queremos alcanzar. Y cuando ellos ven esta información, dicen si esta es la empresa que me conviene, porque esto es lo que yo ando buscando, esto me soluciona a mí mis problemas, ¿verdad? Esto me soluciona a mí mis necesidades de lo que vendamos, producto o servicio. Entonces el cliente ya se siente como más confiado de decir, ayúdenme con ustedes. Entonces siempre es importante que los objetivos los clientes los tengan claros también. O sea, la misión y la visión es la que les puede ayudar al cliente a entender cuáles son los objetivos que como empresa perseguimos. Ahora bien, los objetivos de la publicidad en este caso, ahora vamos con los de la publicidad. Acá hay tres objetivos que tengo planteados: la información, el persuadir y también recordar. Miren, negocio o dar visibilidad a una marca o producto se ha convertido como en el reto de pequeñas y grandes empresas que necesitan justamente realizar como una inversión importante en publicidad para desmarcarse, digamos, de la competencia, ¿verdad? Porque a veces la competencia nos puede estar opacando precisamente porque ellos invierten en esta parte. Entonces, por eso es que estos objetivos de la publicidad los tenemos que tener bien claros. Dado que la imagen de la empresa y de los productos que vendemos. Hagamos una campaña de publicidad. ¿Me escuchan todavía? Me acaba de salir un mensaje como que tengo inestable la conexión. Sí, Lili. Va, espérenme, voy a desconectar lo coso esto. Porque ya no me está haciendo interferencia. Bien, seguimos. Les decía que los objetivos de la publicidad son importantes para la empresa, precisamente porque básicamente es la imagen, ¿verdad?, de los productos que nosotros comercializamos o vendemos, ya sea producto tangible o servicio. Entonces, esto está en juego cuando se lanza una campaña de publicidad y es importante conocer cuáles son los objetivos entonces de la publicidad para así poder afrontarla como una inversión y no como un gasto. Porque aquí el problema es cuando esto es un gasto, ¿verdad? El problema es que esa inversión suele realizarse en campañas publicitarias, a veces sin un análisis previo de mercado, con limitaciones de presupuestos o sin unos objetivos claros. Y este es el principal de los problemas: no profundizar en los verdaderos objetivos que persigue la publicidad. Entonces hay que pararse un momentito y de verdad analizar y pensar, ¿verdad? Y hacernos algunas preguntas, que esas yo de hecho aquí las tengo escritas, se las voy a leer textuales para que ustedes las tomen en cuenta. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra compañía, o más bien, si nuestra campaña publicitaria es para un nuevo producto que no ha sido conocido previamente en el mercado. Esa es la primera pregunta. ¿Mi campaña publicitaria es para un nuevo producto que no ha sido conocido previamente en el mercado? Quizás si es así, entonces en ese caso necesitamos una publicidad más enfocada a la información, o sea, informativa, porque no lo conocen, es nuevo, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿mi producto tiene competidores y busca sobresalir? Entonces, si la respuesta es sí, entonces vamos a necesitar una campaña que sea persuasiva, es decir, que persuada, así como su palabra lo dice, al cliente para que se cambie de allá para acá, ¿verdad? De la competencia para mi empresa. Entonces, la campaña va a ser o el objetivo de esta campaña en realidad es el tema de la persuasión, ¿verdad? Persuadir. Y cuando cuando de repente nos preguntamos si nuestro producto ya lleva tiempo en el mercado
y es, digamos, de sobra conocido, o sea que ya lo conoce la gente. Entonces, esta pregunta es, ¿necesitaremos entonces una campaña de recuerdo? Probablemente sí. Entonces, el objetivo aquí es recordarle al cliente. Necesitamos una campaña que recuerde la marca y el producto. Permítame un momentito. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Ok. licenciada. Bien, gracias. Ahí está nuevamente la pantalla. Se me trabó esto aquí. Me avisan si me oyen cortado porque a mí me está saliendo un mensaje todo extraño aquí en mi compu. Bien, ahí estamos. Entonces les decía la última pregunta enfocada en si mi producto ya lleva tiempo en el mercado y si ya es de sobra conocido, entonces necesitará una campaña de recuerdo de marca y de producto. Entonces quiere decir que el objetivo de la publicidad en este caso va enfocado en recordar. Entonces, esas son como preguntas básicas que yo las traía como ya escritas para hacérselas saber a ustedes de que son puntuales para entender qué objetivo es el que se va a querer perseguir según lo que nosotros realmente necesitemos como empresa, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte, pues la parte de informar, básicamente ya puntualmente, ya sería justamente describir, por ejemplo, si es nuevo el producto, porque dijimos que cuando es nuevo es que es un objetivo de informar, ¿verdad? Describir las características del producto o también resaltar los beneficios que se obtienen con su compra, formar parte de la publicidad informativa. Cuando el producto o servicio todavía no es conocido, esta digamos que es una etapa de lanzamiento y lo que se busca es crear una demanda primaria. Es el tipo de publicidad que se suele utilizar. Las campañas informativas también son aptas para promocionar un cambio de precio, también para una actualización del producto o sugerir un nuevo uso, por ejemplo. Cuando ya hablamos de la campaña que va orientada a la persuasión, acá en esta parte, pues hay que intentar influir en la percepción que el usuario tiene de su producto o servicio, ¿verdad? Implica realizar ya una campaña publicitaria meramente de persuasión y este tipo de publicidad ya se utiliza en la etapa más competitiva. Se dirige también a conseguir una demanda selectiva, es decir, que elijan nuestra marca o producto frente al de la competencia. Para que funcione, digamos que se debe incidir en los aspectos que se hacen destacar al producto por encima del producto de la competencia, para fomentar esa preferencia de marca sobre el consumidor. Entonces es importante hacerlo de forma sutil y creativa para no despertar como ese rechazo del público que consuma la otra marca en la actualidad, ¿verdad? Y ahí viene la otra parte, que es cuando ya se trata del objetivo que quieren, que es recordar un producto que probablemente sí se conozca bien. Pero hay que hacer un empujoncito, ¿verdad? De nuevo, para volver a estar como en el foco. Entonces, en este punto en el que la marca ya es conocida, pero resulta necesario recordarle al cliente que sigue ahí y que tiene que probarla o volver a comprarle. Entonces, la publicidad
para recordar que busca, digamos, incrustarse otra vez en el cerebro del consumidor, ya sea por los colores, por la parte de emociones, valores, por marca personal, etc. Lo importante aquí es buscar como las características diferenciadoras de la marca o producto y mostrarlas nuevamente en la publicidad. Aquí no solo se busca la visibilidad, sino que hay que llegar realmente al cliente. Hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir el paso a paso a seguir, será necesario establecer estrategias publicitarias. No se puede conseguir objetivos sin estrategias. Eso es eso también, ¿verdad? No, de nada sirve que planteemos los objetivos si no sabemos qué estrategias vamos a ejecutar, ¿verdad? Definir bien el objetivo y establecer las estrategias a seguir para que podamos conseguirlo es como ese plan que cualquier departamento publicitario debe de tener. De ahí viene la parte de entonces, ya sabemos para qué funciona cada objetivo de la publicidad, ya viene entonces elegir el objetivo adecuado, ¿verdad? El reconocimiento, la consideración y las conversiones son elementos que no debemos de dejar de lado. Entonces, antes de crear un anuncio, definimos cuáles son los objetivos comerciales. Para elegir, digamos, el objetivo correcto, es importante que sepamos lo que queremos lograr. El objetivo publicitario es lo que queremos que hagan las personas cuando ven nuestro anuncio. Por ejemplo, si queremos mostrarle un sitio web a personas interesadas en nuestro negocio, podemos crear anuncios que las animen a visitarlo, ¿verdad? Un anuncio que vaya orientado a que la gente se conecte en nuestro sitio. Entonces, aquí es donde vienen las tres categorías, ¿verdad? Que son estas que se ven en pantalla, que pueden como, son tres categorías que son amplias, a las que, digamos, podría corresponder cada uno de estos objetivos que acabamos de mencionar. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento, los objetivos que generen realmente interés en mi producto o servicio. Para aumentar el reconocimiento de la marca, debemos contarle a las personas por qué nuestra empresa es valiosa. Por ejemplo, supongamos que, vamos a decir, la empresa X va a lanzar una pequeña, digamos, cadena regional de tiendas de alimentos, con el objetivo de reconocimiento de marca, porque quieren posicionarse. Entonces, la empresa puede crear una campaña que promocione sus productos frescos y orgánicos entre las personas de la zona. En ese caso, porque ya tienen ubicada cuál va a ser su situación geográfica en la segmentación. Cuando hablamos de la consideración, los objetivos que ayudan a que las personas piensen en nuestro negocio, y que nos consideren y que busquen más información al respecto sobre nosotros. Por ejemplo, esta misma empresa X tiene un sitio web con la historia de la empresa y algunas de las ofertas exclusivas de la tienda. Entonces, el objetivo es el tráfico. La empresa puede crear una campaña que aliente a las personas a visitar el sitio web para obtener más información. De ahí vienen las conversiones. Entonces, los objetivos aquí animan a las personas interesadas en nuestro negocio a comprar o a utilizar nuestro producto o servicio. Entonces, supongamos otra vez que esta misma empresa X abrió, digamos, algunas sucursales nuevas. Entonces, con el objetivo tráfico en el negocio, la empresa puede crear una campaña para alentar a los clientes potenciales a ir ya a la tienda física, a la tienda más cercana de su zona, ubicación donde estén. Los objetivos entonces de las campañas cambian a medida que la empresa crece. Inicialmente sus campañas pueden centrarse en generar reconocimiento y captar nuevos clientes. Después puede ser que sea alentar a las personas a realizar una compra y después puede ser que sea registrarse a un evento. Entonces ahí va a ir cambiando según lo que nosotros vayamos creciendo también como compañía. Por acá pueden ver unos ejemplos. Por ejemplo, el objetivo, si es reconocimiento de marca, el objetivo comercial es pues aumentar el reconocimiento del negocio, marca o servicio entre las personas. Y el alcance, pues mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posible dentro del público objetivo. Cuando hablamos de consideración, aquí pueden haber otros ejemplos, miren, de objetivos, el tráfico, la interacción, la instalación de la app, las reproducciones de video, generación de clientes potenciales y mensajes, y para cada uno es el objetivo comercial, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, para el tráfico es dirigir a las personas de Facebook a cualquier destino que elijamos, como la página de destino, que es nuestro sitio web, ¿verdad? Una publicación de nuestro blog, una app, una llamada telefónica, etc. En la interacción dice que el objetivo comercial puede llegar a las personas que tengan más posibilidades de interactuar con la publicidad. La interacción comprende los me gusta, los comentarios y el contenido compartido, pero también puede incluir las ofertas solicitadas desde la página. En las instalaciones de la app, pues el objetivo comercial es enviar a las personas a una tienda en la que pueda descargar la app de nuestro negocio. En las reproducciones de video, compartir videos de nuestro negocio con las personas que tengan más probabilidades de vernos en Facebook. Aquí pensando en que estamos en Facebook, ¿verdad? En la generación de clientes potenciales, pues recopilar datos de clientes potenciales para la empresa, crear anuncios que recopilen información de personas interesadas en el producto como registros para recibir un newsletter, ¿verdad? Un boletín, o hacer que las personas llamen a la empresa. Y en los mensajes, el objetivo comercial es ponernos en contacto, por supuesto, con las personas a través del Messenger, Instagram Direct y WhatsApp, y comunicarnos con clientes potenciales o actuales para fomentar el interés en nuestra empresa. Ya cuando tenemos ejemplos de conversión, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el objetivo, conversiones, ventas de catálogo, tráfico en el negocio. En las conversiones, el objetivo comercial, pues, alentar a las personas a realizar una acción específica en el sitio de mi negocio, como crear artículos al agregar, perdón, artículos al carrito, descargar una app, registrarse en el sitio, llamar a nuestro negocio para hacer una compra, etc. En las ventas de catálogo, el objetivo comercial es mostrar productos de catálogo de la tienda de comercio electrónico para generar ventas o de cualquier tipo de comercio, depende del giro. Y en el objetivo, por ejemplo, tráfico en negocio, el objetivo comercial es promocionar los establecimientos físicos de nuestro negocio entre las personas que se encuentran cerca, ¿verdad? Entonces ahí está. Ay, miren, creo que este video no lo tengo descargado para podérselos enseñar, ya lo voy a buscar. Entonces esta parte sería como la parte de los objetivos, pero ya vamos a buscar el video. No sé por qué no tengo el enlace ahí, déjenme ver si lo tengo por aquí, en el material. Vamos a ver, videos. Ah, sí, miren, aquí está. Menos mal que los tengo enumerado por clase. Vamos a ver si lo podemos ver. Ya se lo voy a tratar de mostrar, solo quiero abrir. Ahí está. Vamos a ver, para que veamos el video que va a continuación. Solamente que me confirman si escuchan, oye, porque este ya lo tengo descargado, no es de YouTube. La selección del objetivo. Escuchan. Sí, licenciada, claro. Sí, licenciada. Ah, vaya, chivo, ahí va, pues. Es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos. Conocer tu objetivo nos ayuda a agilizar la creación de la campaña. También nos permite optimizar la campaña en función del objetivo para obtener mejores resultados. El objetivo es la acción que quieres que los clientes emprendan después de ver tu anuncio. Pueden ser acciones como hacer clic para ir a tu sitio web o completar un formulario de generación de leads. Se admiten los objetivos de todo el proceso agrupados en tres áreas. Los objetivos de conocimiento maximizan la participación de voz de la marca mediante campañas basadas en impresiones. Los objetivos de percepción hacen que los clientes emprendan acciones para obtener más información sobre tu empresa. Los alientan a hacer clic en un sitio web o a ver videos para conocer más sobre la empresa. También promueven acciones como recomendar o comentar tu publicación o aumentar los seguidores de tu página de LinkedIn. Los objetivos de conversión maximizan la generación de leads y la capacidad de seguir las acciones que te interesan en tu sitio web. Puede ser descargar un informe del sitio web o generar leads con el formulario de generación de leads de LinkedIn, que se autocompleta con información de los usuarios. Repasemos los seis tipos de objetivos principales. Conocimiento de la marca. Son campañas basadas en impresiones para maximizar el conocimiento de la marca. Las visitas al sitio web llevan a los clientes a un destino donde pueden encontrar más información sobre tu empresa. Este es el objetivo que usarás con más frecuencia. La interacción genera clics en anuncios que no los llevan a una página de destino. Algunos ejemplos son recomendaciones, comentarios, cantidad de veces que se compartieron las publicaciones y seguidores de la empresa.
Visualizaciones de videos. Cuando eliges las visualizaciones de videos como objetivo, puedes pujar y optimizar en función del costo por visualización. Si bien el video es un formato que puede respaldar otros objetivos, este es el único objetivo que optimiza las visualizaciones de videos. Las campañas de conversión en un sitio web optimizan las acciones que consideras valiosas en tu sitio web. Pueden ser acciones como descargar informes o completar formularios. Las campañas de conversión en el sitio web deben utilizar la funcionalidad de seguimiento de conversiones de LinkedIn. Las campañas de generación de leads deben usar los formularios de generación de leads de LinkedIn que se autocompletan con información de los usuarios. Es una de las mejores maneras de conseguir leads en la plataforma. Lo más importante es que, al conocer tu objetivo, podemos optimizar tus campañas para ofrecerte mejores resultados. Por ejemplo, si eliges generación de leads, pujaremos más activamente para ganar la subasta para los públicos que sabemos que estarán más dispuestos a completar formularios de generación de leads. El micrófono, Lee, silenciado. Silenciado, tiene apagado el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Hoy sí, ¿verdad? Les decía que les voy a compartir ese video por WhatsApp ahorita, a ver si me deja... ya que los tengo descargados, y déjenme que quiero hacer una consulta a la empresa, porque fíjense que normalmente este día se hace, se pasa, normalmente en algunos cursos, el último día se pasa un link con unas encuestas de satisfacción. Entonces hoy no me dijeron nada, déjenme preguntarle a la coordinación a ver si hoy sí se va a pasar, permítanme. Vaya, ya hice la consulta, vamos a ver qué me dicen. Y ahorita les voy a tratar de mandar el video que les acabo de compartir. Bueno, con esto, el tema de los objetivos es corto, se termina el tema número 15. Ya les quiero pasar el video, solo que déjenme ver si lo logro por aquí. A ver si no es muy pesado y se logra ir. Creo que sí. Voy a pasar asistencia para que, por favor, cuando escuchen su nombre, me digan presente. A ver, bueno, hay unos que ya tienen aquí nota final 100%, o sea que ya terminaron muy bien. No se les olvide los que entraron algo tardecito, que deben de hacer el examen final. Bien, Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Presente. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Presente. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Brenda Esmeralda Amaya Cruz. Presente. Dilcia Hortensia Chica Nolasco. Edgar Amílcar Pérez Mendoza. Presente. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Presente. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda. Ivania Desiré Cruz Ortiz. Laura Yamilet Cerritos, Luis Fernando Corbera Rivas, María José Solís,
María José Solís Ramírez. Marvin Alexander Trejo Guevara. Presente, licenciada. Melissa Guadalupe Merino Domínguez. Melissa Guadalupe Merino. Ahí está, ya la vi. Melvin Obed Barrera. Orán. Presente. Noemí Antonia Orellana Morales. Presente. Rebeca Estefanía Ortiz Vázquez. Walter Stanley Hernández Iraeta. Presente. Wilfredo Hernández Vázquez. Ahí está Wilfredo, pero tiene problemas con el micrófono, sí. Dice. Sí, ya lo había. Ah, sí, ahí está Wilfredo también. Ahí está, ok, ya le puse, ya le puse. Y William Alexander Meléndez Rivas. Presente. Ok, listo, estamos. Bien, vamos a ver si me contestaron de la empresa. No, no me han contestado. Seguimos. Bien. Lick, una pregunta. Mande. Fíjese que, bueno, a mí, yo ya completé el examen final, pero siempre me aparece el cuadro donde me dice que no tengo, que eso no aplica para un, no sé si certificado o diploma, el mismo problema que me dice, siempre me dice al principio del cuestionario. ¿Pero no será porque no hemos terminado la teoría? No sabría decirle, pero, no será, ajá, porque yo decía, porque como usted me dijo, tal vez al terminarlo, ya el examen final, salía diferente, ¿verdad? Pero no, no sale diferente. Este aparece el cuadro siempre, no sé si me ¿cómo puede le sale el cuadro? ¿No tiene una captura? No, fíjese. Pero ya pero lo voy a ver. Lo que pasa es que usted terminó, ¿ve?, a los laboratorios y se, sí, y se metió a querer sacar el certificado antes. No, no, no. Solamente que terminé el laboratorio lo envié, ¿verdad? Y ahí aparece ese cuadro. Ah, ¿cómo le dice el cuadro, dice? Este, que no soy, como que dice, que no, según mi, según eso, no, no estoy apta para un certificado o algo así. Mire, no sé, porque realmente, bueno, habría que ver si después de la clase de hoy vuelve a intentar y le vuelve a salir, y si le vuelve a salir el mensajito, después de haber terminado la teoría, habría que tomarle una captura de pantalla y mándela en el grupo de WhatsApp. Vaya, está bien. Nicole, Evelyn y Mauricio, que son los encargados del grupo de Regal, de inglés corporativo, vean ahí qué sucede y por qué está en ese estado. Vaya, está bien. Oye, porque realmente al nomás terminemos, yo creo que ya son sujetos a, o a menos que se tenga que esperar hasta mañana, que en el sistema registren los minutos de conexión de este día. Ajá. ¿Verdad? Porque voy a terminar, por ejemplo, a mí me genera la grabación y yo después la tengo que subir al canal. Y allá mañana, revisan en la mañana, porque trabajan sábado también, revisan en la mañana el sistema para ver cuánta gente estuvo conectada y poner los minutos en el cuadro, en este Excel que tenemos nosotros de, con Google. Y de ahí de eso, probar tal vez al mediodía si ya le permite generar el certificado. ¿A alguien más le aparece así? ¿Ya probó a alguien más? ¿Alguien que ya haya podido generar su certificado del diplomado? ¿O nadie ha probado? Yo no he probado, licenciado. No ha probado, dice Edgar. ¿Alguien ya probó y no le dio problema? Que nos ayude ahí con esa réplica. Ahí nos ayuden con ese feedback. Bueno, quizás nadie ha probado porque nadie contesta. Entonces habría que ver si alguien puede probar para ver si no es problema de la plataforma.
Yo hice el último laboratorio, licenciada, y solo ahí, así se quedó, no me ha generado ningún certificado. No, es que ese le tiene que dar uno. Hay una opción en donde el participante debe de darle, generar certificado. Si alguien tiene abierta la plataforma y lo puede intentar, ahí nos avisa para ver si no es problema del usuario, nada más ay, se me fue el nombre. De aquí, de la niña que estaba haciendo la consulta ahorita, porque sí, ahorita es importante que veamos eso, porque No, sí. Emily. Noemí, es que mire, como tenía en otra pantalla, ni me había fijado. Noemí, para ver si no es solo el usuario de ella o si son todos y es una regla lo que les estoy diciendo de finalizar la teoría y dejar que registren la conexión de hoy. ¿Verdad? Habría que ver si no es, si es general para todos o si hay alguno que sí pueda, entonces para que hagamos más énfasis todavía con la parte de Noemí, ¿verdad? Lick, Aquí. bueno, en mi caso igual lo mismo que Noemí me da en la parte de progreso. En esa parte, cuando yo veo todo lo que he realizado, solo me dice el siguiente mensaje. Usted se ha inscrito en el curso como asistente. De este modo de tomar el curso no incluye la obtención del certificado. Ese es el mensaje que da. Ah, vaya. Ah, pues puede ser entonces que sí sea por eso que les digo, ¿verdad? Que esté esperando que terminemos, quizás, porque va, esto es lo que mandó Eduardo ahorita. Después de la finalización del curso, el contenido del curso será archivado y no estará activo. Y en Eduardo, y si se mete a Progreso, ¿qué le sale? Licenciada, fíjese de que en Progreso solo me aparecen las barritas, las notas de cada una de las evaluaciones y no me da el ítem para poder generar lo que es el certificado. Aquí está, aquí lo mandó Walter, veamos cómo sale. No le da para que lo pueda generar. No. Ok, y no le, y Noemia, ¿dónde es que se mete usted para poderlo generar? Y como yo no lo puedo ver así, porque como no soy estudiante, no me deja. Noemia, ¿dónde se mete? No, Lick, es que no es que genere el diploma, sino que arriba del laboratorio me aparece el cuadro. La opción de generar del diploma, no. El certificado, no. Ah, pues Sino le que he leído arriba mal. Entonces, ¿a qué se refiere? aparece el cuadro, me dice que no, ese cuadro arriba del laboratorio. Y me dice que no, que yo no aplico para un certificado, que este diplomado, no sé qué, algo así. Eso estaba buscando, intentando ahorita meterme, que arriba del laboratorio final me dice eso, que no aplico para certificado. Pero ya hizo el examen. Por eso, el examen final, pero no me he metido a ¿cómo se llama? A generar el diploma. No, 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 el Ah, no, certificado. entonces, ay, no me aflija. Pero y entonces, No. ¿cuál es su preocupación con ese cuadro? Ajá, yo la pregunta es que ese cuadro aparece y me dice que no estoy para, ¿cómo se llama? Para certificado. Entonces, ese cuadro sigue apareciendo y si me va a generar un certificado o no, ajá, o no. No, pero es que va, por eso no, no, ajá, Maimín, no me aflija, Licenciada. vamos a afligir a los compañeros también. O sea, usted ya hizo el examen final, ya lo terminó y lo envió. Sí, ajá, Vale. entonces al enviar Ya eso aparece ese cuadro, sí. sí, pero si usted no le ha dado generar diploma, haga caso omiso al cuadro, pues no creo que le afecte en nada. Porque no le ha dado generar en ningún lado, generar diploma. Sí, no, no le he dado generar diploma, No, por eso entonces. era mi consulta, Lee. Por eso era mi A consulta, ver, no, no, ¿qué le generar parece? diploma, no. Entonces ahí. No sé, por eso le digo, por si había un inconveniente o algo, por ese cuadro que aparecía, es que yo le hacía la consulta a usted. No, o sea, mientras usted no le dé generar certificado y el cuadro, o sea, porque ahorita le está apareciendo sin que usted le dé generar, ¿verdad?
Exacto. No, entonces no, cuando le deje generar y le salga eso, ahí aflíjase. Ahí sí. Ah, vaya, vaya, está bien. Ahí sí notificamos, porque no debería. Ah, está bien. Es que aparece un texto que dice su inscripción ruta asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Ese modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Yo creo que ese es el texto que ella dice. ¿Cómo dice? Perdón, Eduardo. Sí, exacto. En el chat se lo colocaré, licenciada. Vaya, colóquemelo, porque si eso no lo... Más lo que me afligí, porque yo dije, ¿será que le están dando en el botón de generar el certificado y no se los genera? Por eso era mi inquietud de decir, quizás van a esperar que terminemos hasta el último minuto de la teoría, vea, que también podría ser aceptable, vea. Dígame, Una Walter. consulta, ¿dónde está ese botón que dice? Hay una opción, espérame, solo quiero ver lo que dice Eduardo. Su Ajá. inscripción, ruta de asistente, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Ah, no, 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 nada que ver, Noemí. No, ese es, básicamente es porque ustedes tienen que, es un aviso que les está diciendo, pues, que estar de asistente en la plataforma no le, o sea, no le incluye el certificado si usted no cumple con todas las reglas del diplomado, que es conectarse a las videoconferencias 60 minutos diarios por 16 horas y terminar todos sus laboratorios. Pues así entiendo yo el mensaje, pues si usted no cumple con esas dos, aunque esté ahí metido en la plataforma haciendo los laboratorios y husmeando, no le incluye un certificado, pues hasta que usted termine todo. Así entiendo yo el mensaje, ya textual como me lo han mandado, ¿eh? Ajá, no, yo entendía, yo lo había entendido mal entonces, Lee. Por eso le consultaba, porque decía yo, si estoy, aunque esté asistiendo, entonces no me va a generar diploma o no me va a dar certificado o algo, Es que aunque esté. no, es que lo que, ajá, por eso le dice, es que dice bien textual, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado, o sea, que usted está ahí, pero tiene que cumplir con todas las reglas que le dieron por teléfono, que se les aclaró el primer día de clase. O sea, prácticamente con ese mensaje la empresa se desliga de que si usted no pone, o sea, no cumple con lo que se le ha estipulado para poder ser acreedor más adelante de un certificado, aunque usted esté inscrita, pues vaya, en pocas palabras, aunque usted esté inscrita, no le incluye un certificado si no cumple con todo lo anterior. Así lo entiendo yo. Ah, ok, entiendo entonces. Así lo entiendo yo, pero habría que ver, o sea, ya cuando de verdad ustedes le den generar certificado, vaya, y vuelva a tirar un mensaje así, ahí sí ya podríamos consultar, ¿verdad? Porque usted ya podría decir con propiedad, mire, le di al botón de generar certificado y me sale que no puedo, ¿verdad? O que no me lo van a dar, ¿verdad? Ahí sí ya consultamos porque han cumplido con los minutos, han hecho los laboratorios, por ende no habría una razón de ser de que no le den. Ahora, sí. En la plataforma hay un botón, pero es que como yo no lo puedo ver como el participante, no sabría decirles dónde está, pero déjenme bien, me voy a meter. Aquí estoy yo. Quiero ver si puedo, si es que no me deja, a mí no me deja verlo. Déjenme ver. No le aparece, ahí travesé, no les aparece nada ahí. Un botoncito que diga certificado o generar certificado. Estoy tratando de entrar. Quiero ver. Bueno, por ejemplo, a mí no me sale, licenciada. No le Quizás porque sale. dice que el curso termina hasta el 24 de mayo, no sé si será por eso. No, no creo, es que yo creo que ponen una fecha de gracia por cualquier imprevisto, pero lo ya más que todo en la plataforma queda así por temas de Adinsafor, vea. Espérenme que me está cayendo un chat, no sé si es la leak, permítame. No, no me cae. Yo... Fíjese que, espérenme, no logro entrar a la plataforma.
No les aparece. No, no, fíjense que no, a mí no me deja ver. Quiero ver. Ahorita voy a ver las imágenes que me han mandado para ver si logro identificar algún botón. Vaya, y ahí en los tres puntitos que les aparece. Vamos a ver, quiero ver la que me mandó Eduardo. Hay un botón que dice expandir todo. No sé si al, después de presionar ese botón, expandir todo, se Ajá. genera ese otro botón que dice ¿Qué dice? usted. Después en Expandir expandir. todo, dice. Pero me imagino que es como concluir el curso. No sé, me imagino, ¿verdad? Entonces, pero no sé si es de apretar ese botón. ¿Cómo le dice? ¿Cómo dice ahí donde dice expandir todos, concluir curso? Dime un segundo. ¿Me puede? No, bueno, arriba dice, después de la finalización del curso, el contenido del curso será archivado y no será activo. Abajito sale el botón que dice expandir todo. Ajá, y de ahí en expandir todo. Bueno, lo voy a presionar, no sé qué va a pasar. ¡Qué susto! Colapsar todo, dice. ¡Ay, Colapsar todo, no! dice. ¡Me lo aprieto! Explotar, dice. Si lo aprieto, explota, dice. Bueno, voy a intentar volver a colapsar a ver qué dice. No, bueno, otra vez expandir todo, dice. Es como la selección de las secciones. Si marco colapsar, expandir, me salen solamente las cuatro secciones normales. Ajá. Y de allí, en colapsar todo, salen los temas de cada sección. Me imagino que eso es. Ah, Sí. no, entonces no. No, sí me... Y en panel de con no tienen ahí alguna pestañita que diga panel o algo así de control? No. O algo que diga, ay, espérenme, es que no sé por qué no me deja. Ay. Vamos a ver si logro recobrar mi contraseña. Es que hay una, es que yo llevé un diplomado en la Gavidia que era la misma, el mismo Moodle, y así fui como alumna, y sí fui alumna, pero me acuerdo que había una que decía como panel y ahí me dejaba ver a mí todas mis cosas. Vamos a ver si lo logro. No me deja entrar, niños. Ya se nos está acabando el tiempo y no vimos el tema 16 y no me contestaron tampoco de las encuestas. No sé si más adelante les van a mandar eso por correo o si en este curso no aplicaba. Di cómo dice que decía eso. ¿El qué? Lo del panel. Panel de control. Panel de control, creo que decía. Lo Vaya, encontró. aquí, ajá, me metí eso. Oh, pero me vuelve al inicio de nuevo. Continuar con el curso, dice de nuevo. Vaya, entonces la única que se me ocurre es que quizás aún no les han habilitado el botón precisamente porque están esperando que terminemos. Pero lo que voy a hacer es que en la mañana de mañana voy a consultarle a Nicole, que es la supervisora del programa, para ver qué es y que me explique. Ahí sí me explica, ahí les cuento, ahí les explico yo ahí en el WhatsApp para que estén tranquilos. Oye. Bueno, miren, el tema que teníamos pendiente básicamente es el del lanzamiento de la campaña y los procesos de conversión. Eran 10 láminas, no eran muchas. Yo ahí ya se las había compartido en esta, el tema 16. Acá en esta parte lo que íbamos a estudiar, y les voy a mostrar rapidito para no quitarle mucho tiempo porque son las 9. Básicamente lo que era pues importante de saber qué es un lanzamiento de campaña. Pues aquí lo que les puedo resumir que se utiliza cuando se busca dar a conocer un producto, ya sea recién introducido al mercado o lo que les decía de los objetivos, ya sea que queremos que nos recuerden porque nos sentimos olvidados porque nos han dejado atrás por la competencia,
¿verdad? O también porque queremos precisamente persuadir a clientes que se pasen de la competencia con nosotros. Entonces, ¿por qué todo esto? Y por qué, más que todo, cuando hablamos de lanzamiento, hablamos de un producto a introducir nuevo al mercado? Porque se trata precisamente de algo que todavía nadie conoce. Entonces, es necesario que en estas campañas que son de lanzamiento se capte la atención del público, pero también que se informe sobre sus beneficios y características. Entonces, otra cosa es que íbamos a ver es cómo se hace el lanzamiento de una campaña. En la lámina, en la presentación 16, está en la lámina 3 todo lo que se debe de hacer, ¿verdad? Establecer los objetivos de la campaña es lo primero, decidir el presupuesto que vamos a dedicar a la campaña, elegir el medio para lanzar la campaña, planificar las acciones a realizar y hacerlas, que son las estrategias, y cómo la vamos a ejecutar, y medir los resultados, mejorar y volver a empezar de ser necesario. Eso es importante cuando vamos viendo las métricas, porque si las métricas no se están cumpliendo, hay que dar una revisión como constante para poder hacer los cambios oportunamente y de manera que logramos todavía resolver el problema y no hasta que ya esté terminando el periodo que habíamos dicho que se iba a utilizar para dicho lanzamiento, ¿verdad? Y de ahí pues venía la parte de cómo diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso y también cómo diseñar una campaña de lanzamiento, perdón, aquí vienen las fases, ¿ves? Las fases de cómo se iba a, cómo se debe de diseñar una campaña de lanzamiento y la tasa de conversión, ¿qué es y cómo se calcula? Eso, gracias a Dios, ya lo habíamos visto también en la parte que tocamos un poquito lo del ROI. Y acá, pues, cómo calcular la tasa de conversión y vamos a ver el análisis de rendimiento también de la campaña. Yo lo que les recomiendo es que este tema, si tienen un tiempecito, igual le den una leidita y si van a tomar el curso de Inbound Marketing con más razón, ¿verdad? Porque sí, aquí ya me quedo corta con la explicación por tema de horario, pero si no, pues con gusto, ¿verdad? Yo ahí cualquier consulta o duda que tengan, ahí tienen mi contacto. Para mí ha sido un placer, la verdad, estar estas 16 sesiones con ustedes. Para mí fue un grupo bastante activo, participativo, dieron aportes súper buenos, así es más interesante a veces tocar la teoría, no se siente la hora, se vuelve práctica, y la verdad es que los invito con que puedan, los que puedan, en serio que se conecten y que se inscriban en el de Inbound Marketing, ¿verdad? Primero Dios, nos volvamos a ver por ahí, si no yo les garantizo que hay buenos colegas que dan también este curso en la empresa y es recomendable porque es considerado como el módulo 2 que le da continuidad al marketing digital, así que si pueden háganlo, ¿verdad? Ya cuando les avisen, me imagino que les van a avisar, llévenlo para que vayan complementando pues su aprendizaje también y su formación. Yo siempre me llevo algo de los grupos y la verdad es que me llevo bastante aprendizaje. Les agradezco por haber estado acá puntuales, por haber cumplido con sus actividades, espero verlos pronto, así que pues los felicito por haber terminado este diplomado. Yo sé que para algunos la hora es bien pesada, pero la verdad es que hay que aprovechar las oportunidades. Hace mucho tiempo estas oportunidades no existían, entonces hay que de verdad aprovecharlas al máximo. Así que los felicito y muchos éxitos. Espero volverlos a ver, se cuidan, pasen feliz noche. Ahí está mi contacto. Igual, licenciada, un gusto haber estado. Gracias. No se olviden de mí, ahí está mi chat, ahí les queda ya mi contacto. Claro que no. Se cuiden mucho, pasen feliz noche todos. Gracias, Liz. Muchas gracias, Liz. Feliz noche. Adiós, feliz noche, se cuidan.